Las autoridades locales han aumentado la seguridad en los centros de votación de cara al día de las elecciones. Victoria Joseph se encuentra en la sede de la Policía de Miami con toda la información. Victoria, adelante. Gracias, muy buenas noches. El país se prepara para las elecciones presidenciales y algunas de las agencias policiales aquí en el sur de la Florida ya han desplegado todos sus agentes para garantizarle la seguridad a los votantes. Con el 3 de noviembre a la vuelta de la esquina y decenas de personas ejerciendo diariamente su derecho al voto de manera anticipada, ya la policía de Miami puso en marcha su despliegue policial para mantener a salvo a los votantes. Llevamos eh, varias semanas preparándonos para esto. Ya cancelamos todos los días libres. Tenemos todos los oficiales trabajando. Muchos oficiales sin uniforme. Vamos a tener, eh, gracias a Dios, vivimos un país libre donde las personas pueden ir a votar y tienen su derecho. Ahora le estamos pidiendo al público, por favor, cooperen eh, con la ley, eh, respetar a cada uno. El patrullaje policial ha sido incrementado en los alrededores de los centros de votación anticipada. No necesariamente ahí mismo, pero alrededor y como todo, eh, como siempre, le estamos pidiendo al público se ve. Si ven algo sospechoso, cualquier cosa, repórtelo inmediatamente. Si bien la policía siempre aumenta la seguridad durante las elecciones, a raíz de las protestas que se vivieron este año en la ciudad de Miami, el despliegue de agentes ha sido redoblado para garantizar la paz de los residentes. Si viven aquí en la ciudad de Miami o el condado de Miami-Dade, puede estar seguro eh, que sus departamentos de policía y el cuerpo de los bomberos están a la orden y, está, y vamos a darle servicio de primera clase y no vamos a fallarlos, eh, vamos a estar afuera. Y como digo, vuelvo y repito, aprendimos de lo que vimos en el mes de mayo y junio y estamos preparados porque qué cosa. Este es el mensaje de la policía de Miami para los votantes. No tengan miedo de salir a votar. Yo sé que hemos hablado con varias personas que tienen miedo porque a lo mejor eh, por uh, la opinión que tienen o a lo mejor dicen que a lo mejor alguien algo va a pasar si no están eh, contra o uh, si están contra la otra persona. Pero ahora le estamos pidiendo que no tengan miedo. Este es el derecho que tienen y vamos a estar ahí cualquier cosita. Llámenos a inmediatamente. Por su parte, la policía de Miami Dade no hizo comentarios sobre los planes de seguridad que implementarán. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.